Isaías 57:15. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Una de las cosas que mucho escucho todo el tiempo en estos días, estoy buscando a Dios, vamos a buscar a Dios, como si Dios en realidad estuviese perdido. Y lo buscan en los lugares donde no lo pueden encontrar. Lo buscan en la iniquidad, en el pecado, en la maldad, en las iglesias, en las religiones. Lo buscan en los ayunos con oración, contaminados sus corazones, en la alabanza con los corazones sucios. El pueblo siempre busca a Dios con un corazón sucio. Así nunca lo van a encontrar. Lo buscan en su manera, en su sabiduría, en sus opiniones, en sus puntos de vista. No vas a encontrar a Dios así. Claramente está escrito, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Si tú no lo buscas allí, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque si quieres encontrarlo, por eso te estoy diciendo ahora, Él habita en la santidad, en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Si tú vas a otros lugares a buscar a Dios, tú no lo vas a encontrar. Por esta razón, Jesús de Nazaret fue proveído para que por medio de su sangre, Él limpiase a los malos de sus pecados y los hiciese santos, justos y perfectos para llevarlos hasta el lugar santísimo, hasta el trono de gracia y presentarlos enfrente del Padre. Pero no han querido recibir la limpieza que Jesús da del pecado, ni la libertad que Jesús da del pecado, ni la perfección ni la santidad, por causa del amor al pecado que tú mismo tienes. Mientras tú busques a Dios con maldad en tu corazón, tú no lo vas a encontrar, porque el Señor Jesús dijo claramente, si me buscares y me buscares de todo tu corazón, me hallaréis. Para buscar a Dios de todo corazón, el pecado tiene que ser aborrecido. Si bien nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos de nuestra maldad, como dijo Job, por eso Jesús de Nazaret vino para limpiarnos con su sangre nuestro pecado y por medio de su sacrificio en la cruz, darnos libertad del pecado para que nosotros no habitásemos más en él, hacernos santos, justos y perfectos, templo y morada del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pudiese venir a habitar en nuestros corazones y de esa manera tener acceso hasta el trono de gracia para encontrar a el Padre. ¿Sí, pueblo? Así que no se hagan los locos buscando a Dios donde no lo van a encontrar. Repito, Dios no habita en religiones. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios no habita en doctrinas, en credos. Dios no habita en oraciones sucias. Dios no habita en alabanza sucia. Dios no habita en lectura de la Biblia por medio de opiniones e interpretaciones terrenales. Dios no habita en ayunos corruptos cuando se pelea con su prójimo y no se es misericordioso con el prójimo, no se hace justicia. Dios no habita allí. Así que si quieren buscarlo, tienen que pasar por la puerta, y Jesús de Nazaret es la puerta. El que no pase por la puerta es salteador y ladrón. Y muchos de ustedes están buscando maneras alternas de santificarse, rechazando así el sacrificio de Jesús de Nazaret, que es el único que puede santificar a los hombres para que estos puedan encontrar al Padre. Porque Dios habita en la santidad y Jesús de Nazaret con su sangre hace santos a los pecadores para que los pecadores tengan acceso al Dios eterno. Por otra parte, Él también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y hoy en día, yo escucho mucha gente todo el tiempo aquí y allá, Dios está conmigo, Dios está conmigo, o Dios habita en mi corazón, o Dios es mi Señor, o Dios es mi Rey, o Él es mi Dios, Él es mi papá, Él es mi todo. Pero quiero que pongan atención, Dios habita con el humilde y quebrantado de espíritu. ¿Quién es una persona humilde y quebrantada de espíritu? Una persona humilde, humilde es igual a obediencia. Cuando una persona obedece un mandamiento, es humilde. Cuando una persona desobedece un mandamiento, es rebelde. Humildad es el corazón que se tiene para cuando le hablan y le dan una instrucción, inmediatamente va y la hace. Ahora, espíritu quebrantado, ustedes pueden ver hoy en día cómo hay gente que dice servir a Dios y que se jacta de que Dios está en su corazón, pero sus espíritus aún no están quebrantados, porque hacen su voluntad, hablan lo que quieren hablar, hacen lo que quieren hacer,
van donde quieren ir. O sea, se guían a sí mismos y le echan, siempre están diciendo que es Dios quien los guía. Un espíritu no quebrantado es un espíritu soberbio, un espíritu altivo, un espíritu arrogante. Un espíritu quebrantado es aquel que ha renunciado a sí mismo, a sus deseos, pasiones, sueños, metas, anhelos, éxitos, se ha negado a sí mismo. Un espíritu quebrantado es un espíritu que se quebrantó, que se negó a sí mismo, que renunció a sí mismo, que murió a sí mismo con tal de hacer la voluntad del Padre. Ese es un espíritu quebrantado y allí es donde habita Dios. So, todos los soberbios y altivos y todos los que hacen su voluntad en hablando, haciendo y yendo en sus propias opiniones, puntos de vista o el deseo de su corazón, no son de espíritu quebrantado. Hay multitudes de gente que clama que tienen a Dios en sus corazones. Sin embargo, Dios claramente especifica que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. So, si tu espíritu no está quebrantado, pueblo, Dios no está contigo, aunque tú digas que Dios está contigo. Otra vez, un espíritu quebrantado es uno que renunció, se dobló, como dicen ustedes, se rindió ante Dios y ya no pelea con Dios, no se resiste a Dios, no hace su voluntad, no busca sus propósitos, no nada. Está aquí, como Jesús de Nazaret dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es un espíritu quebrantado, para que tome nota y cada uno vea si verdaderamente son gente humilde y quebrantada de espíritu.